Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean bienvenidos a Canal 49, una semana más, un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y ya saben que en Twitch estoy como Canal 49, streameando todos los miércoles y a veces los viernes. Les recuerdo que está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49 y puedan gozar de todos sus beneficios. Ya vienen más regalos, así que denle click y sigan las instrucciones. Pero vámonos con la segunda parte de la agencia libre, el perímetro, una unidad que nos urge mucho subsanar. Así que prepárense porque comenzamos. ¡Go Niners! Los movimientos no paran en la Bahía y el staff de coacheo está incompleto ante la salida ya de 9 entrenadores en la escuadra. Para Shanahan será un reto cubrir todos esos huecos en el staff de cara a esta próxima temporada, si es que se quiere seguir con el crecimiento de jugadores, sobre todo los novatos. Algo que me llama la atención es que de entre todos los elementos del staff que han abandonado la organización, ninguno es del cuerpo de preparadores físicos. Para un servidor, misteriosamente ninguno allí ha renunciado ni ha sido dado de baja. Y es que la preparación física del equipo no ha sido de lo mejor en la organización desde ya hace algunas temporadas. Esperemos que ese aparente voto de confianza hasta el momento dé resultados en 2022. Pero bueno, ese es otro tema que ya hemos tocado y espero no volver a tocar en el futuro, pues necesitamos un equipo muy sano esta próxima temporada para poder seguir aspirando a conseguir la meta. Pero vamos entonces con esta segunda parte, revisando las unidades que necesitamos reforzar. En esta ocasión, el perímetro. La semana pasada ya revisamos la línea ofensiva, la unidad que para un servidor es prioridad si queremos mejorar en el ataque para la temporada 2022-2023, sobre todo en protección de pase. Vimos la situación de la línea actual y algunos prospectos interesantes que podrían ser considerados por la directiva de San Francisco en la agencia libre. Pero es turno de revisar la unidad defensiva más débil, el perímetro, y sobre todo las esquinas, en donde tenemos un duro reto, pues esta temporada enfrentaremos ataques aéreos importantes y sin un perímetro sólido, será muy complicado salir librados de ella, pues además de los ya conocidos rivales divisionales, nos encontraremos con equipos como Kansas City, Nueva Orleans, Los Angeles Chargers o los Miami Dolphins, entre otros. Para los 49 es muy importante encontrar al menos un esquinero de primer nivel en esta agencia libre o en el draft, pero bueno, del draft hablaremos llegado el momento. Ahora nos toca revisar las condiciones de nuestra unidad en este momento y los agentes libres disponibles que podrían ser considerados por Lynch y compañía, así que comencemos con esto. La secundaria o perímetro, como le quieran llamar, para un servidor se ha empezado a convertir en un tema preocupante, toda vez que desde 2012 no hemos podido encontrar esquinas sólidas como aquella de Terrell Brown y Carlos Rogers, que si bien tampoco eran de lo mejor, al menos hacían la chamba y la mayor parte de los juegos lo hacían bien. Lo más reciente fue tener a Richard Sherman, pero solo un año duró a un nivel considerable y sin lesiones. Del otro lado, ha desfilado una cantidad importante de cornerbacks y de todos no se ha hecho ninguno, por falta de talento, por lesiones o por novatez, pero seguimos adoleciendo en las esquinas de la defensiva y es un poco frustrante ver pasar agencias libres y drafts y no poder tener nada de respeto en esa posición, pues en agencia libre han traído a Richard Sherman, Jason Verrett y como agente libre agarraron a Josh Norman más por necesidad que porque quisieran esta temporada. Por ahí llegaron algunos, pero realmente nada que pueda ayudar, solo parches y muy malos parches para las esquinas como Kirkpatrick. La gerencia de San Francisco no ha podido, no ha querido o no ha sabido cómo remediar esta situación que nos sigue costando partidos en una liga donde el ataque aéreo se ha vuelto la base de más del 80% de las ofensivas. En una división donde enfrentamos cuerpos de receptores con DeAndre Hopkins, Christian Kirk, Andy Isabella, AJ Green, Tyler Lockett, DK Metcalf, Copper Cup, Odell Beckham y Justin Jefferson, no podemos esperar de tenerlos con esquineros de medio pelo o de segundo año, al menos en este 2022. Los 49 tienen que hacer lo posible por traer
gente talentosa o morir en el intento. De otra manera, seguiremos viendo cómo cuando nuestra frontal no logre ejercer presión, nos van a desbaratar atrás. Seguir apostando a que la línea defensiva hará todo el trabajo es una moneda al aire, y más aún si nuestra ofensiva no logra bajarle al reloj. Y poco a poco nuestro front seven se va desgastando, por eso empecemos por ver la situación del perímetro actual en San Francisco. Tenemos 7 agentes libres sin restricciones en este momento: Dante Johnson, Josh Norman, Jason Verrett, Kevin Williams, Jaquiski Tartt, Marcel Harris y Tavon Wilson. Esto nos deja con DeMondre Lenoir, Ambry Thomas, Emmanuel Mosley, Tarvarius Moore, Talanoa Ofanga y Jimmy Ward, por mencionar solo a los que formaron parte en algún momento del roster de 53 en 2021, aunque Moore estuvo lesionado. Estamos hablando de 2 novatos disponibles en las esquinas, otro novato y el eterno Jimmy Ward atrás. La directiva tiene que tomar decisiones y yo creo que debe empujar por retener a Kevin Williams, Jaquiski Tartt y tal vez Dante Johnson. El caso Verrett se tendrá que analizar con lupa porque su historial de lesiones versus su calidad cuando está sano hacen complicado el panorama en estos momentos para el equipo. Los demás es hora de decirles adiós y empezar a buscar en la agencia libre gente de calidad. Así que veamos quiénes son los agentes libres disponibles en este momento para la secundaria. CJ Jackson, 1.85 y 90 kilogramos, esquinero de 26 años con 4 años de experiencia. Fue llamado al Pro Bowl en este 2021 y fue parte de los Patriotas campeones en 2018 como novato. Agente libre sin restricciones para este 2022. Jackson juega como un receptor en el campo, siempre busca el balón. Su fortaleza es el juego hombre a hombre y difícilmente es quemado en pases largos. Su problema es jugando en coberturas de zona y en las zonas medias, pero Jackson no ha mostrado problemas de lesiones y suma 25 intercepciones en su corta carrera. Ostenta uno de los índices más bajos de pases completos cuando lo enfrentan y posee todas las características que un equipo busca en un esquinero. Se proyecta un contrato para Jackson en este 2022 de 72 millones por 4 temporadas, alrededor de 18 millones por año con al menos 56 garantizados. Si los 49 desean abrir la cartera en este offseason para su perímetro, CJ Jackson podría ser la mejor opción para los gambusinos. Marcus Williams, 1.85 y 88 kilogramos, safety de 26 años con 5 años de experiencia. Williams es un agente libre sin restricciones que ha mostrado consistencia y muy buen nivel en Nueva Orleans, a pesar de los recientes malos años de los Santos. Fue calificado arriba de 70 esta temporada, maneja muy bien el tercio profundo del campo y en general funciona muy bien en todas las facetas como safety, aunque tiene problemas en coberturas hombre a hombre y con rivales más físicos que él, pero no muestra un historial de lesiones preocupante. Se proyecta un contrato para él en este 2022 de 64 millones por 4 años, unos 16 por temporada y al menos 35 garantizados. Si los 49 dejan ir a Jaquiski Tartt y Ufanga aún no está listo o Moore no es la respuesta, Williams es alguien que debería ser considerado para acompañar a Jimmy Ward en la zona profunda. ¿Ustedes irían por él? Stephon Gilmore, 1.85 y 92 kilogramos, esquinero de 31 años, con 9 años de experiencia, 5 veces llamado al Pro Bowl, 2 veces nombrado All-Pro y un anillo de Super Bowl, ponen a Gilmore como uno de los esquineros con mayor reputación en la NFL y uno de los esquineros más codiciados en esta agencia libre, pues el veterano fue llamado al Pro Bowl ese 2021 como miembro de las Panteras de Carolina. El expatriota es de lo mejor en coberturas hombre a hombre, tiene tamaño y velocidad, además de instinto para el balón. Su problema es a veces las coberturas de zona profundas y obviamente su edad, pues las piernas ya no son lo mismo desde hace algunas temporadas. Este problema también se empieza a traducir en lesiones en rodilla, mano, cuádriceps e ingle. Sin embargo, en 2021, a pesar de jugar solo 8 encuentros, demostró lo rentable que puede ser sano. Se proyecta un contrato para él de al menos 2 años y 28 millones, es decir, 14 por temporada y al menos 20 asegurados. Si San Francisco está pensando en una solución inmejorable a corto plazo y por un par de temporadas a un costo razonable, Gilmore podría ser a quien estén buscando, aunque creo que Carolina intentará convencerlo de quedarse un par de temporadas más. Carlton Davis, 1.85 y 93 kilogramos, esquinero de 26 años con 4 años de experiencia. Campeón en 2020 con los Tampa Bay Buccaneers, Davis es un esquinero con tamaño y habilidades de cobertura contra receptores número 1. Muy bueno en lectura de rutas y conceptos de pase. Tiene un problema con los castigos y puede ser muy inconsistente en ocasiones. Este esquinero es mejor en zonas que en el hombre a hombre, pero definitivamente encajaría en el sistema Cover 3 de San Francisco y debería estar en el radar del equipo. Viene de una lesión de cuadrícula
tríceps que lo hizo perderse muchos partidos, pero al parecer estará bien para el inicio del 2022. Como agente libre sin restricciones, los Buccaneers podrían usar la etiqueta de jugador franquicia con él, pero ya lo veremos. Tyrann Mathews, 1.75 y 86 kilogramos, safety de 29 años con 9 años de experiencia, dos veces seleccionado al Pro Bowl y campeón con los Chiefs en 2019. Mathews es un safety muy versátil, con instintos en cobertura. Su velocidad, energía y liderazgo son sus mejores armas, pero su estatura su peor enemigo y puede quedar fuera de las jugadas debido a esto. Sin embargo, es un jugador estelar en la NFL, que tuvo problemas de lesiones al principio de su carrera, pero desde hace 5 temporadas ha promediado 1000 jugadas por temporada. Se proyecta un contrato de 48 millones por 3 años en 2022, poco más de 16 por año y al menos 30 garantizados. Si San Francisco cree que puede ir por él, debería pensarlo. Tener a un safety así en cualquier equipo nunca es un desperdicio. Estos son para un servidor los nombres más destacados en la agencia libre hablando de backs defensivos. Hay otros como Casey Hayward de Las Vegas, Steven Nelson de Filadelfia o incluso DJ Reed de Seattle que no podemos dejar de mencionar y que seguramente la directiva de los 49 estará analizando. Lo cierto es que los 49 no pueden dejar pasar una vez más la posibilidad de traer un esquinero de calidad a la bahía y las opciones están allí. Porque repito, si seguimos creyendo que la frontal de San Francisco resolverá todo presionando, temo decir que seguirá apostando a una unidad y no al conjunto. La defensiva de los 49 contra el pase este 2021 fue de lo mejor, ubicándose en el sexto lugar. Y no olvidemos aquel 2019 donde fue la mejor de la NFL, pero no precisamente por el perímetro. Paradójicamente, el front seven de los Niners en ambos casos le han salvado el pellejo a la secundaria. Pero si así ha sido de lo mejor contra el pase, imagínense trayendo esa última pieza necesaria para que los quarterbacks rivales tengan verdaderas pesadillas enfrentando a la defensa de San Francisco. La directiva de los Niners en la era Shanahan Lynch no ha sido de lo más agresivo en agencia libre y han confiado demasiado en el draft y la gente joven, lo cual no creo que sea un error, pero este equipo en este momento está para ganar ya y un par de piezas en posiciones específicas pueden ser la diferencia entre levantar el sexto anillo o quedarnos en la orilla otra vez. Los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Y llegamos una vez más al final de Canal 49, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal e inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y ya saben que en Twitch estoy solamente como Canal 49, ahí estoy streameando todos los miércoles y a veces los viernes. Les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra, cuídense mucho y ya lo saben... ¡Go Niners!